Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Hacienda San Román. Estamos a 5 minutos del mar, 5 minutos del Cuco. Vean esa vista que se tiene, eso de ahí, por ejemplo, es el mar. Y ahora quiero mostrarles tres lotes que están a la venta, que tienen esta espectacular vista y si a ustedes les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bueno, y aquí estamos observando desde las alturas, en imágenes aéreas, estos tres lotes son exactamente el de esquina que ustedes ven al lado derecho de su pantalla, que justamente es este. Y aquí vamos a mostrar, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, los otros dos, que son los junto al primero de esquina, los tres que se están ofreciendo ahora mismo, y esta es la vista que se tiene hacia el mar. Están en altura, esa es una ventaja. Usted puede hacer una terraza a este nivel donde tengo yo el dron, que no está tan elevado, y pueden tener toda esta vista del mar. Ese día que yo estoy haciendo el video, lastimosamente pues está un poco nublado, no se puede apreciar al 100% bien el mar, pero ahí ustedes tienen una idea de la vista que se tiene desde los tres lotes. La ventaja es que ya están las calles, pronto va a estar también la energía eléctrica. Usted puede tener estos lotes a su disposición si le interesan desde ya. Puede contactarse a los números que están apareciendo en su pantalla y poder reservarlos y hacer la compra. Aquí los estamos viendo desde el frente. Tenemos estos tres. Tenemos un par más aquí mismo en esta lotificación. Si les interesa, puede preguntar y con mucho gusto nosotros le damos la información. Vean, estos son los tres lotes exactamente. Ahí hasta cerca de donde está el vehículo terminan los tres. Cada uno tiene una medida de 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Y usted puede ver cómo es el terreno y el acceso hasta el momento. También al final yo les voy a mostrar toda la calle, cómo está más o menos construida desde abajo. Y también al final lo cerquita que estamos de la playa El Cuco. Bien, toda esta es la zona y donde están también los otros lotes que están a la venta, y como les digo, esa es la vista. Y aquí les quiero mostrar entonces los terrenos. Ya hay calle para llegar exactamente hasta enfrente de los lotes. Solo se puede ingresar en vehículo 4x4 por el momento. Y prácticamente desde donde se ve este árbol acá, o esta estaca, comienza el primero. Cada lote mide 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Este sería el primero, lo vamos a recorrer un poco para que ustedes observen. Así se ve la calle hacia abajo. Voy a ingresar por acá. Lógicamente estamos en una montaña y es la ventaja porque tenemos la vista hacia el mar. Aquí usted tendría que emparejar, digamos, su lote y luego construir. Usted puede construir y hacer una terraza en un segundo nivel y va a tener mejor vista espectacular al mar, que es lo que se ve allá. Aquí ya estamos dentro del primer terreno. Aquí pueden observar de dónde están esos árboles para allá. Son otros lotes que ya se vendieron, que ya no están disponibles. Y ahora lo que les estamos ofreciendo son estos. Estoy casi a la mitad del terreno y esta es la vista que se tiene desde acá. Así como veíamos en el dron esa vista, eso que se ve ahí es el mar ahora mismo. Pues al parecer hay bastante humedad, no se logra apreciar como debería verse, pero eso es el mar. Y como le digo, si ustedes hacen una terraza van a tener una mejor vista. Ok. El primer terreno llega hasta acá atrás, donde está este cerco. Y de aquí para allá es otra propiedad. Aquí pueden observar ustedes. Ya dentro de poco van a ingresar también la energía eléctrica. Esta es la vista también a las montañas, que ustedes pueden observar. Y más o menos desde como por acá empezamos ya a recorrer el segundo terreno.
Cada uno mide 10 metros por 20. Todos tienen vista al mar. Observen ustedes. Y ya con una terraza se vería muchísimo mejor. Entonces, como les decía, más o menos como por acá termina el segundo lote. Son 10 metros de frente por 20 de fondo. Y acá, donde están quemando, sería el tercero. Que este prácticamente queda de esquina. Porque ya colinda con la calle acá. Y pueden observar también que los tres tienen vista al mar. Usted arregla acá para construir y ahí pueden observar que todos tienen vista al mar. Y si usted, como le digo, arriba construye y hace una terraza, va a tener mucha mejor vista. Pero estos son los tres terrenos. Estamos, como les digo, en Hacienda San Román, a unos 5 minutos de la playa, 5 minutos del Esterón y unos 3 minutos más para llegar hasta el Cuco. Que okay, esa es la calle que viene hacia donde están los terrenos, que serían esos tres de acá. Ahí pueden ustedes observarlos. Y como se los digo, esta es la calle. Viene hacia acá arriba. Y esta es la curva que se hace para ir hasta los otros lotes. O sea que ese de acá, digamos que es el que tiene mejor acceso, porque va a tener dos accesos. Uno por acá y el otro que va a quedarle privado también por acá, porque aquí es donde finaliza la calle. Como les digo, ahora mismo pues es de tierra acá, pero al parecer le van a tirar algo como para que tengan mejor agarre las llantas de los carros. Yo voy a mostrarles cuando vaya también bajando ahí para que observen la calle. Aquí son otros lotes que se van a poner después a la venta, que yo les voy a contar cuándo. Y bien, entonces, como les decía, amigos, estos son los tres lotes que están ahora mismo a la venta. Si a ustedes les interesa, si usted los quiere, comuníquese conmigo porque se van a vender bastante rápido. Casi no están saliendo propiedades en la playa y ahora mismo pues usted puede optar por estos. Puede comunicarse conmigo o a través de la descripción de este video. Están los otros números de los agentes de bienes raíces que también trabajan conmigo. Yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Hoy les voy a mostrar un poquito también del camino. Bueno, quiero mostrarles un poco del proyecto. Aquí arranca, de ahí vamos a salir. Yo ya les voy a mostrar. Esta es la calle de acceso para poder mostrárselas de mejor manera. Aquí se sube. Aquí, por ejemplo, también está esta calle que va hacia este lote que ya está cercado. Que, por cierto, también este lote está en venta. Este que está cercado por acá. Estamos muy cerca del mar, como se lo digo. Este que está cercado también está a la venta. Si les interesa este, pues me pueden preguntar. Aquí, por ejemplo, el vecino este que compró este de acá, ya le puso máquina y ya lo está emparejando porque piensa construir pronto. Pero la calle que va hacia los lotes que yo les acabo de mostrar es esta, y va para arriba. Les muestro, por ejemplo, el plantel que ya hizo el vecino acá. Ya está plano ahí, voy a subir un poquito más para mostrárselos. Esta es la calle de los otros tres lotes que están acá. Tres lotes más que también están a la venta, como yo se los había dicho. Esta es la calle de acceso acá. La van a limpiar en esos días. Y vean, eso es lo que ha hecho el vecino acá. Ya hizo su plan para construir una casa cerca del mar.
Bueno, esta es entonces la calle de acceso para estos otros tres lotes. Y de acá para arriba continúa la calle hasta llegar a donde están los otros tres lotes que yo les mostré. Aquí pueden ver. Vamos a bajar nuevamente para mostrarles el camino de la salida, que creo que muchos ya lo conocen. Bien, entonces salimos acá, como se los había dicho. Y aquí ya toda la calle es plana para llegar hasta... Todo eso sigue siendo parte de aquí para arriba de la propiedad que está ofreciendo ahora los lotes. Y de acá pues nosotros salimos, hay ya más, como más casas, hay una comunidad grande por acá, cerquita hay una escuela también aquí recto. Y también hay unas casas bastante grandes y bonitas. Por acá, por ejemplo, pueden ver esa casa que tiene muchos árboles sembrados. Nosotros salimos hacia la derecha por acá. Para no hacerles tan largo el video, voy a acelerar un poco, hacerlo un poco más veloz, pero les voy a contar al final cuánto tiempo hicimos hacia la calle pavimentada donde ya está el esterito. Por acá, justamente en esa entrada de acá, es donde también tenemos un lote a la venta que está en 25.000 de 10x20. Si usted no lo ha visto, puede consultarme con el mayor de los gustos, le mando el video. Entonces aquí ya estamos bastante cerca de la salida, hemos hecho 2 minutos y 30 segundos sin cortar el video. Son 3 minutos hasta llegar a la carretera principal acá, a la pavimentada. 3 minutos hasta el esterito, así se conoce esta parte de acá. Hacia el lado izquierdo se va al Esterón y a la derecha vamos hacia Cuco y el Surf City 2. Vean, ahí está el mar ya, para que vean lo cerca que está y la vista que se tiene desde estos lotes. Bueno, voy a parar el video por acá y cuando ya esté llegando allá por el Cuco y la entrada al Surf City, que es Surf City 2, que es por esa zona, yo les vuelvo a grabar un poquito y ahí finalizamos. Acá estamos llegando al Cuco, son exactamente desde donde terminé el video 1 minuto y medio, 2 minutos más. Y aquí pues está el área del malecón. Y hacia la derecha, para allá donde va el bus, está el Surf City 2, donde lo están construyendo. Amigos, yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios.